Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. ¿Qué tal, auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días. Es momento de las noticias. Nos vamos a Magdalena de Quino, donde en la nación coinciden todos nuestros afanes. La diversidad se vuelve unidad y la pluralidad se convierte en fuerza. Esta es una de las frases que ilustran el mausoleo donde descansan los restos de Luis Donaldo Colosio, honrando la memoria del sonorense que murió hace 23 años siendo candidato a la presidencia de la República. Ahí estuvo la gobernadora Claudia Pavlovich, quien se reunió en Magdalena con integrantes de la familia Colosio. Acompañó a Claudia Colosio Murrieta, hermana de Luis Donaldo, Luis Alfonso Hernández Colosio y Luis Rodrigo Hernández Colosio, sobrinos. La gobernadora visitó el mausoleo donde están inscritas frases como "Veo un México con hambre y sed de justicia" y "Provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio". Ahí resaltó que la mejor manera de conmemorar su vida es siendo honestos, transparentes y trabajando siempre por los que menos tienen. Por otra parte, la Secretaría de Salud, que encabeza el doctor Gilberto Unson, a través de la Dirección General de Asistencia Social, reitera la convocatoria federal para que instituciones públicas y privadas, así como asociaciones civiles sin lucros, sin fines de lucro, que trabajan en pro de la salud, puedan acceder a un apoyo económico de hasta 250 mil pesos, que estará disponible hasta el 2 de abril de este año. La directora general de Asistencia Social, Isela Montes de Oca, indicó que el recurso se otorgará el mes de agosto de este año para las organizaciones que hayan cumplido con los requisitos. Cabe señalar que quienes pueden ser acreedoras a este beneficio serán las que atiendan temas prioritarios en materia de salud, tales como adicciones, discapacidad, asistencia social o a grupos vulnerables como cáncer, diabetes, desnutrición, asilos y albergues para adultos mayores, entre otros. Para conocer los resultados y especificaciones de la convocatoria, usted puede ingresar a la página www.beneficenciapublica.salud.gob.mx. La información que tenemos al momento aquí en Radio Sonora, le invitamos para que se quede con Natalie Montaño en Mi Tierra. Nosotros regresaremos con más dentro de una hora. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. We'll be right back.